¿Cómo re responde ante los comentarios que hacen varios sectores e incluso ya ex representantes de la política, lo voy a decir de esta forma, de que no debe venir un ente internacional a responder por los casos de corrupción de Honduras? Claro que necesitamos que vengan entes internacionales. Nosotros hemos visto que los principales avances en la desarticulación de las estructuras criminales en Honduras se dio mientras teníamos una maxi en Honduras. Lo que hay que entender es que el mecanismo internacional de lucha contra la impunidad y la corrupción es un mecanismo que viene a atender un cáncer puntual, que es el cáncer de la corrupción. Hay muchos problemas en el sector justicia en Honduras. Tenemos temas de violaciones a niñas, de tráfico de personas, de tráfico de drogas. Para eso habrán otras Y medidas. los Pero entes que ya tenemos no responden. para desmontar las estructuras criminales que operan en el país, se necesitan de medidas extraordinarias y para eso sí se necesita un mecanismo internacional, no para que vengan a perseguir al que asaltó la casa del barrio, de la colonia, o al que se robó una bicicleta, o incluso al que se robó un vehículo, no. Esos son delitos comunes que será el sistema de justicia que seguirá operando. Pero para desmontar estructuras criminales a donde sabemos que, bueno, por los casos del gobierno pasado, por ejemplo, el caso Arca Abierta, esa red de corrupción operaban desde casa de gobierno. Para poder desmontar esas estructuras criminales se necesita una Comisión Internacional de Lucha contra la Impunidad y la Corrupción. Lo que sucede es que hay que entender que estas redes de corrupción son enormes Y y son que los hay de cuello mucho y blanco. son de cuello blanco con poder político y poder económico. Y claro que esas redes tienen miedo y manipulan para decir que en Honduras no se necesita. Soy una convencida que la única forma que vamos a avanzar en este camino va a ser asegurándonos que tengamos una Sisi en el país.